This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. La escritora mexicana Guadalupe Nettel gana el tercer Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. Artes escénicas, artes plásticas y cine se encuentran en el Festival Internacional Escena Móviles sobre Arte y Discapacidad. Opus 2012 es un proyecto multimedia basado en los discursos de Obama y Don Giovanni de Mozart que une ópera, fotografía y vídeo. Un matrimonio espera en un piso de París el nacimiento de su hijo. Lejos de ahí, una familia mexicana, burguesa, sufre una invasión de cucarachas. Son dos de las cinco historias naturales con las que la mexicana Guadalupe Nettel ha ganado el tercer Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, un galardón que convoca la editorial Páginas de Espuma. La mexicana Guadalupe Nettel es la ganadora del tercer Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. Un premio a una colección de cinco cuentos de inspiración animal. Es una escritora que se diferencia en tener un mundo propio que yo llamaría, es casi un tratado de las anomalías. Un libro que es muy sutil, pero a la vez es muy preciso. Y uno termina relajándose, entregándose a ese narrador. Historias naturales es el título provisional de una obra donde lo anómalo se convierte en cotidiano. Se habla mucho de nuestras decisiones, habla de la animalidad que nos habita, que nos caracteriza y que muchísimas veces no queremos voltear a ver. Siempre hay un juego de espejos entre los animales y los seres humanos. El sello Páginas de Espuma creó hace 7 años un premio que en su tercera edición contó con 863 muestras procedentes de hasta 25 países. Países como México, países como Argentina, como Estados Unidos, como Uruguay. En América Latina el cuento tiene una tradición muy fuerte. Hay muchos escritores que solamente han escrito cuento. Estamos ayudando a que el cuento deje de ser un género menor. De carácter bianual y una dotación de 50.000 euros, el premio Ribera del Duero permitirá que Historias Naturales se publique en mayo en España y México. ¿Qué tiene este café? Primero, que está al lado de la Biblioteca Nacional, que es el lugar donde yo acudo prácticamente todos los días a escribir, por las mañanas. Miré con nostalgia por las cristalerías del pabellón del Espejo, el edificio de la biblioteca al otro extremo de la calle, imponente. Albert Cremades es un personaje que es un compendio de muchos escritores, trabaja en una casa editorial que lo ha desdeñado, que lo quiere como lector, pero no lo quiere como escritor. La gran pesadilla de un escritor, los miedos de un escritor, sus zonas oscuras, ese es Albert Cremades.
es una doble historia de amor. Por un lado está Albert Cremades, que se enamora de una mujer a la que conoce en el Festival de Berlín y empieza a perseguirla. Y por otro está Jorge Benavides, que es un escritor peruano que vive en Madrid, como es mi caso, que se enamora de otra mujer, Dinora, y que resulta ser una mujer misteriosa a la que va siguiendo por una serie de ciudades. Son 13 capítulos y 12 ciudades, con un personaje que se llama como yo y vive en una ciudad como Madrid, como me ocurre a mí. Pero a partir de ahí, todo lo demás es ficción. Todo lo demás es una elucubración literaria para que el lector se adentre en ese mundo que le propongo yo de ciudades y de amores. Fondos propios para un duelo expresionista. El estadounidense Cy Twombly y el alemán Georg Baselitz protagonizan la primera exposición del año en el Museo Guggenheim de Bilbao. Se titula Historias de la Historia, porque eso es lo que hacen ambos artistas, revisar figuras históricas de dos periodos alejados en el tiempo y apropiarse de ellas para aportar nuevos enfoques de la realidad. Twombly, en 9 discursos sobre Cómodo, se inspira en la crueldad, locura y asesinato del emperador romano para mostrar su profunda fascinación por Italia, la mitología y la literatura clásicas. En La señora Lenin y el ruiseñor, Baselitz reinterpreta el cuadro de los padres de Otto Dix y los convierte en Lenin y Stalin, dos dictadores en posición invertida. Arte y pensamiento se unen en Bilbao para componer Historias de la Historia. Con esta performance sobre el mito de Eurídice y Orfeo, narrado por un cuentacuentos con síndrome de Down, ha comenzado la 7ª edición de Escena Móvil, que este año, a pesar de la crisis y gracias a la imaginación, tendrá una duración más larga que nunca, hasta el próximo 2 de junio. En estos casi 3 meses habrá 6 espectáculos, entre teatro, danza y flamenco, en el Teatro Alameda y el Lope de Vega, además de 6 talleres sobre temas como el cante y la diversidad o la danza para paralíticos cerebrales. Son 3 meses de actividad artística en todas sus disciplinas, en las que la ciudad va a conocer el buen trabajo realizado por estas compañías, ¿no? Que si realmente nosotros hemos hecho esto para difundir, para que se conozca, para dar cara a un colectivo y dar cara a un colectivo dentro de algo que puede hacer, y si lo hace, lo hace muy bien, también lo puede hacer muy mal, como todo el mundo, pero que eso se está viendo. En el apartado de cine se va a poner en marcha una iniciativa única, como es la grabación de un corto en 48 horas con grupos mixtos de discapacitados y gente sin discapacidad. Durante todo el festival se puede visitar en la Casa de la Provincia la exposición Quimera, con esculturas del sevillano Ricardo Rojas, que ha mezclado los sueños con la realidad para retratar a estos personajes mitológicos. Se cumplen 40 años del golpe de Estado del general Pinochet. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile inicia un ciclo para dignificar y recordar las víctimas de aquel régimen. Con el fin de conmemorar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en Chile, se prepara para un ciclo lleno de actividades al cumplirse este 2013 40 años del golpe militar. Exposiciones temporales en el museo y otras itinerantes por el país, un seminario internacional para discutir los cambios en estos 40 años y un homenaje al cantante Víctor Jara son algunas de las actividades programadas para este aniversario.
Inaugurado hace solo 3 años bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el museo se ha posicionado como un espacio de reflexión y debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia. Nosotros el año 2011 tuvimos 130.000 visitas, el año 2012 tuvimos 203.000. O sea, tuvimos un salto impresionante en cuanto a las audiencias. Y sobre todo porque las audiencias nuestras son principalmente jóvenes. Espacios para exposiciones temporales, un centro de documentación, un auditorio y una explanada de 8.000 metros cuadrados para actividades culturales hacen que arquitectura y colección se mezclen en una propuesta visual y sensorial. Es un museo muy abierto, muy un poco en el concepto de que es museo y es centro cultural a la vez. Siempre obviamente con una temática, un formato, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la memoria del periodo de la dictadura y con los derechos humanos. Este año el museo será una de las sedes del concurso del Festival Internacional de Danza Contemporánea Escena 1. La convocatoria, que cuenta con el apoyo de Iberescena, estará abierta hasta el próximo 21 de abril. Rodrigo Barajas no es un vaquero, es un comisario. Sus enemigos no son comanches, son militares y federales. Y no tiene un caballo, sino una pick-up. Se trata de Chinola Kid, una novela gráfica que, según palabras de su propio autor, Hilario Peña, es una vieja historia del Nuevo Oeste. Mi nombre es Hilario Peña, nací en Mazatlán, Sinaloa. Escribí Chinola Kid. Donde quise ahora sí que presentar por primera vez una historia de un héroe, ¿no? Y había trabajado siempre con antihéroes y yo le atribuía un poco al cinismo de los días que corren el hecho de que no aceptemos así de buenas a primeras ni crear ni creer en historias de héroes. Como el género western, el cual yo uso para, digamos, toco sus notas claves para expresar esto que quiero decir, que viene siendo qué tan dispuestos están los gobernados a que su gobernante sea inflexiblemente honesto, ¿no? Entonces, en este caso, el comisario Rodrigo Barajas tiene eso, ¿no? Él es una persona sumamente honesta hasta el punto de caer en excesos, ¿no? Este héroe de los mil rostros, que es Rodrigo Barajas, acepta el reto de llevar este caballo de 8 cilindros desde Tijuana hasta Sinaloa, de alguna manera cruzando un terreno salvaje, ¿no? Entonces, no va a encontrar ahí apaches y comanches que le van a arrancar la cabellera, pero sí va a encontrar militares o federales o maleantes, ¿no? En el caso del comisario, a mí se me hizo un gran reto, porque sabía que para mí me iba a costar trabajo, porque yo no considero, me cuesta trabajo pensar que un policía pueda ser honesto en México, o que un gobernante pueda ser honesto. Entonces tuve que hacer este salto de fe, ¿me entiendes? Pues mira, este documental trata sobre el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd. Es un chavo que tenía 26 años y que en 1992 entran a su casa, a él lo secuestran, lo sacan de la casa y todo, y cuando, bueno, lo sacan, estrellan su coche, lo secuestran en la cajuela, estrellan su coche en la carretera de Cuernavaca, él no entiende qué es lo que está pasando, puede abrir la cajuela, sale, pide ayuda, lo llevan a su casa. Y cuando llega a su casa le dicen que han matado a su familia, ¿no? Él vivía con su hermana y con su cuñado y sus 3 sobrinas. En ese momento le piden que vaya a declarar como testigo de los hechos. Y en el momento que pisa la delegación, lo llevan a un sótano y lo empiezan a torturar. Entonces Alfonso ha estado 21 años preso, esto fue en 1992, y ha estado buscando su libertad, ¿no? Que se le haga justicia, porque la única prueba en su contra es esta confesión. A pesar de que hubo pruebas que nunca lo vincularon con los hechos, que no hubo ni pruebas de ADN, ni de pelos, ni de sangre, ni de nada,
simplemente la única prueba es esa confesión que le arrancaron bajo tortura, ¿no? Es absolutamente imposible que una sola persona haya cometido los homicidios. Lo que no quiere el gobierno del Distrito Federal es reconocer que ha cometido un acto brutal como este. Que es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que lo lleva a la Comisión Interamericana. Nada más que la Corte decide rechazarlo por antemporalidad, porque nosotros firmamos el tratado, protocolo de Estambul, que es sobre tortura, y sí reconoce que Alfonso fue torturado, que se le violaron sus derechos humanos, ¿no? El debido proceso, y que tiene que ser liberado, ¿no? Y estas cuestiones se las hace al gobierno de México, y el gobierno no ha querido acatar esas cuestiones, ¿no? Y no han querido liberar a Alfonso. O sea, Alfonso sigue luchando por su caso, porque el caso todavía está abierto, y la última instancia es que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resolverá el caso, ¿no? Un hombre tímido, de pocas palabras, de lenguaje sencillo, pero claro en sus intenciones. Así es Roger von Gunten, a quien los acontecimientos cotidianos le provocan inspiración en el arte. Lo que me llevó a hacer esto fue, en primer lugar, la caja que está afuera con 6 cubos, ¿no? Porque desde hace algunos años, si uno viaja en autobús, tiene que escuchar una película, ¿verdad? Generalmente son terribles, pero no hay manera de escapar. Pues pensé, ¿cómo? 3 veces me bajaron del camión por rebelde. Entonces, no puedo romper esos aparatos porque estaría al otro lado de la ley. Entonces, un cubo así que diga no, con una ventosa la podía pegar a los monitores. Pero hasta ahorita no he tenido el valor de enfrentarme a 40 pasajeros, decir, este loco con sus cubos. En cualquier momento, cualquier persona puede actuar de uno u otro centro de fuerza, que es el poder o su potencia humana. El arte tiene la posibilidad de abrir ventanas, no describe, no define, sino muestra algo, el que lo ve puede juzgar, ¿no? A través de su obra, Gunten trabaja con los niños y los jóvenes para incentivar su impulso creador, lo que les permitirá llegar a una cultura del corazón. Juan Licarrión presenta el proyecto multimedia Opus 2012, donde crea una ópera a partir del discurso del Estado de la Nación que pronunció Barack Obama en el año 2012. Este mes se podrá ver en la Galería Rosa Santos, en Valencia, España. Opus 2012 es un proyecto multimedia, une ópera, intervención específica en el paisaje, vídeo y fotografía. Y de la manera en la que surge es uniendo el discurso del Estado de la Nación de Obama de 2012 con la ópera de Mozart de Don Giovanni. Immigrazione illegale, è per questo che la mia amministrazione ha messo più grande sulla frontiera che mai prima. Y luego trabajé con 4 cantantes y 5 músicos en crear la nueva ópera. Y esa ópera, después fuimos al desierto de México, en el norte de San Luis Potosí, cerca de Real de 14 y Matehuala, y representamos la ópera en directo, en vivo, en el desierto. Se representó 2 veces, una vez durante el día y una vez durante la noche, y para la representación se utilizaron 4 atriles políticos que se diseñé también específicamente para la pieza. La representación durante la noche, además de la ópera en sí, de los cantantes, también tenía como fondo, como telón de fondo, el movimiento del universo. Era el movimiento del universo del cielo de la noche del desierto de México. Entonces se hizo un vídeo en stop motion en el cual se documenta todo el movimiento durante una noche del universo. Y estas imágenes, estos son stills de ese vídeo a los cuales les he sobreimpuesto las frases sacadas del libreto de la nueva ópera de Opus 2012, que en realidad pues hay de los dos, ¿no? De Don Giovanni y de Obama. No,
12 canciones grabadas en Argentina conforman De Agua y Laurel, un disco con el que la cantante Olga Román pone voz a la música de Gustavo Cucci Leguizamón, un compositor del que sabemos más por su obra que por su nombre. Gustavo Cucci Leguizamón es un magnífico compositor argentino de una provincia que se llama Salta, en el norte. Y es una persona bastante desconocida por su nombre, pero muy conocido por la obra que nos ha dejado. Vengo desde el olvido. Vengo desde el olvido. 13 años después de la muerte del artista argentino, Olga Román le brinda su personal homenaje en Agua y Laurel, un disco para dejarse llevar a los paisajes y a las fragancias, a los olores y a los personajes que nos ofrece Cucci Leguizamón. Ay, niña, no queda nada. Todo lo que soñé. 12 canciones grabadas en Buenos Aires que captan la esencia de la música del Cucci. Y llegamos al final de nuestro programa. Hoy lo hemos realizado en la exposición Patria Querida, que pertenece al proyecto Miradas de Asturias, aquí en el Centro Conde Duque de Madrid. Pero la semana que viene en ECI Noticias cruza el océano para visitar la localidad mexicana de Tonalá. Ahora les invitamos a quedarse con los estrenos fílmicos iberoamericanos y les recordamos que pueden seguir informados en nuestra página web nci.tv y también a través de rtve.es. Nosotros nos vamos, pero nos vemos en Tonalá. Adiós. Me dicen indio. Como si eso para mí fuera una ofensa. Como si nosotros fuéramos inferiores. Buenos días. Buenos días. Viene el estreno colombiano Roa. Es la vida de Juan Roa Sierra, un hombre común, pero conocido por ser el presunto asesino del candidato a la presidencia de Colombia, el liberal Jorge Eliezer Gaitán. Doctor Gaitán, es que quería decirle que mi familia y yo somos gaitanistas. Qué bien, qué bien. Pásase por mi despacho cuando pueda. Gaitán y yo crecimos en el mismo barrio. Somos muy parecidos. No pierdes esta oportunidad. Juan Roa Sierra. Y he venido a ofrecerle mis servicios al doctor Gaitán. Pero en este momento yo no tengo el poder. Al menos lo conoció personalmente. ¡Y nosotros no somos inferiores! Ese señor es un charlatán. Largometraje que dirige el colombiano Andrés Baiz y que pone al frente a los actores Santiago Rodríguez, Mauro Puente y Catalina Sandino. 5.000 pesos. ¡Hágalo, Roa! ¡Yo no soy un hombre! ¡Soy un pueblo! Lo tenemos vigilado. ¡Pueblo! ¡Pueblo! Un bombón. Una torta de chocolate. No camina, vuela. Parece una bailarina. Llega la película Juan e a bailarina, una coproducción entre Brasil y Argentina. En el asilo todo está muy tranquilo, pero durante unos días la enfermera deja a su hijo que lo gobierne. Él somete a los ancianos que se rebelan y sienten en su sublevación un aliciente para volver a vivir. El señor nos está cuidando. Soportar emociones fuertes. Cinta dirigida por el brasileño Rafael Aguinaga. ¿Es el apocalipsis? Cuando temblando. Típico tuyo. Está ocurriendo un milagro. Estamos vivos otra vez. Yo junto a vos. No tenemos por qué aguantar más. No. Aquí y ahora. La nueva producción española, Alacrán enamorado, nos llega de la mano del director español Santiago Zanou.
Julián es el cabecilla de un grupo radical que termina por cambiar su conducta gracias a un entrenador de boxeo y a Alisa, una joven inmigrante. Pero sus camaradas violentos no estarán por la labor de perder a su líder. Tú no puedes cambiar, pero ese chico sí puede. Largometraje que cuenta con los hermanos Bardem como actores de primera fila.